mujeres que están embarazadas y a la empresa le importó nada dejarnos en la calle, con un simple papel diciendo por cese de operaciones. Así que, por favor, pedimos la colaboración de todos. Muchas gracias. Una multinacional poderosa, es cierto, pero los trabajadores de la alimentación somos más poderosos, y empieza un plan de lucha con paros escalonados, y piquetes, y movilizaciones en capitales de Buenos Aires, cortando los accesos de capital, las rutas, si bloqueamos las fábricas, si podemos parar el dinero de la alimentación, se puede derrotar a PepsiCo y podemos volver a tener nuestro puesto de trabajo. Cuando le planteábamos paro general, que no se podía hacer nada, que los empresarios son poderosos y que el gobierno es poderoso. Pero nosotros también somos poderosos, nosotros tenemos una historia. Nosotros los trabajadores vimos cómo nuestros padres, nuestros abuelos protagonizaron el cordobazo, protagonizaron el rosariazo, fueron parte de esa enorme gesta que fue el rodrigazo, en donde tiraron abajo un plan del gobierno, un plan económico, donde tiraron abajo un ministro y siguieron luchando. Para aquellos que dicen que las fábricas son de los patrones, nosotros le queremos decir que las fábricas son de los trabajadores. Las fábricas las pagamos nosotros con nuestras horas, las pagamos con nuestra salud y muchas veces las pagamos con nuestras vidas. Las ganancias de estas patronales, las internacionales, las multinacionales como esta o las que son nacionales, las pagamos nosotros con nuestras vidas.